Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, hello. Yes, Good good evening. evening. Good evening, miss. Okay. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Still we have people missing. Faltan algunos compañeros que se conecten, but anyway, right? It's time and we have to start. So, welcome, nice to see you. Please turn on your cameras para los que aún no han encendido su cámara. Vamos activando nuestra cámara mientras ingresan los demás compañeros. So, it is Friday, right? Did you remember TGIF last week? Right? So, it is Friday for us, right? Because we don't have classes tomorrow. Sorry. So, let's start. Rina Mercedes, how are you, Rina Mercedes? I guess you are in your job right now. I found them. Okay, so are you working right now, Rina? Yes. Okay, and what do you do? Home? What do you do? I am working. So, okay, are you a nurse? Yes. Okay, yes, I am, right? Yes, I am. Okay, nice. So, you are working right now. Okay, perfect. So, nice, Rina Mercedes. Let's see, Rigoberto Antonio, what about you? How are you today? I'm fine, not bad. Not bad. Okay, not bad. That's good. Okay, perfect. And let's see, we have also Wendy Patricia. Nice background, Wendy Patricia. You look like in the sky. I don't know. You look like if you are in the sky, that's the way. So how are you, Wendy Patricia? I'm okay, thank you. Okay, nice, cool. Let's see, Luis Armando, you are also in the sky. My goodness, todos quieren ir al cielo ahora. Let's see, Luis Armando, so how are you? Oh, thank you, how are you? Okay, I'm ready for the class. Okay, nice, let's see. My goodness, no cameras. Están silenciados todos ahora, no quieren activar cámara. María de Los Ángeles, no le aparece Ay, cámara. Sí, pero yo la tengo activada, ¿qué será? Yo también la tengo activada. Sí. No sé qué pasa. De repente traveseo y me queda mala cosa, espérenme. No veo cámaras ahora. Ahí como que sí, María de Los Ángeles, pero se ha disfrazado usted ahí de algo, no sé. Yo sí tengo la cámara encendida. Ya, yeah, Zuleima Melanie, ya, yeah, you do. Yeah. Veo yeah. A Sandra Elizabeth, Rigoberto, Sandra Esmeralda, Rina, good evening, Sandra Guadalupe, María Verónica, Luis, Senia, Wendy Patricia, and that's it? ¿Los demás? No. María de Los Ángeles es como que no la tuviera conectada, no sé. Ahí está Nubia Yesenia. Okay, so let's see. María Verónica, tell us, what is today's date? Bye, thank you.
Maria Veronica, what is today date? Listen, listen to the question. What is today date? My day interesting. Okay, remember, sorry, I'm not asking you about how is your day or how it's going your day, right? I'm asking you what day it's today, so the date. Vamos a ver, ayúdele Sandra Guadalupe. Tell us what is a today date. Será, today is Monday, 16 November. Monday, Monday, today to... Monday. No. Tuesday. Perdón. Tuesday, martes, today is Tuesday. Quiero ver, jueves. Se me fue el jueves. Quiero ver. Wednesday. Se le escapó de el todos día. Me acuerdo menos de ese. Ya veo que andamos un poco, un poco perdidos en el tiempo. No me aparece a mí. Pero sí. Okay. No se preocupe, Sandra Guadalupe le va a ayudar. Sandra Elizabeth, help us, ayuda a estas almas, usted, díganos, what is a today date? Today is Thursday, November 16, 2023. Okay, nice. Yeah, today is Thursday, right? Not Tuesday, Tuesday, martes. Thursday, that will be jueves, right? Thursday, November, right? November the 16th, 2023. Okay, nice. Now, let's see. My goodness, no quiero pasar el Atenas porque faltan muchos todavía, pero it's time. Let's see. Vamos a esperar. So, I don't know if you studied the vocabulary about clothes. ¿Será que repasó el vocabulario? No, no lo vio, no lo ha visto. Espero que sí. Yeah, still we have missing. Okay. Let's see. We have the words about the cloth, right? Cloth. Es una TH, right? Cloth. So yesterday we mentioned, right? Different styles or different type of cloth, like leisure. Did you remember leisure cloth? Cloth that you use for your job or for your work, right? So we can also have sport cloth. We can have like summer cloth and all that styles, right? So I don't know if you study the vocabulary, but we will see, okay? We will see. We will see the ones that we have in the book. Let me share the screen. So I'm going to share everything right here. Okay, so these ones are the... are the ones that we study, right? So these ones are the ones that we have in the manual, right? But we have more in the WhatsApp group, right? Yo les compartí un parcito de extra images or extra pictures, right? About the cloth, right? But let's see. Cloth for work, we have also this one. Did you remember how do you say
zapatos de tacón in English? Did you remember? High heels. High heels. High heels. Okay, there you go. High heels. Do you know how to say Gina's in English? How did we say? Sandals? Mm. Yeah, but the sandals no son las chinas de estar en la casa. Las sandals son la sandalia la que uno ocupa, right? Para puede salir con ella. Flip-flop. There you go. La Gina que usted ocupa para bañarse o para estar en casa, es así, es una flip-flop. Ahí está en el clothes vocabulary que yo le mandé, right? Flip-flops, ok. Y están las, como las pantuflas, right? Esas son las slippers, ok. We say pantufla, right? So they are slippers. What else? What else we have right here? Let's see. For example, in the first picture, we have a hoodie. Do you know what is a hoodie? Hoodie sería como una sudadera. There you go. Mm-hmm. Un hoodie es como una sudadera, right? Una prenda que creo yo que se usa como para ir al correr, una prenda así, ¿verdad? Que es como que le facilita el calentar y sudar, right? Ese sería el hoodie. ¿Y el cardigan, Miss? Ah, el cardigan, ese es parecido. No sé si está este aquí en la imagen, yo creo que sí. Está el hoodie, está el cut, que son similares, pero este cardigan es más, más formal, ¿verdad? A veces como es que le dicen blazer, right? Blazer, como chaqueta. Es como una chaqueta, ¿verdad? Es como un algo más formal, el cardigan. El hoodie es más sport, right? Como para salir acá a caminar, a correr o al gym, right? So that would be different. El jacket es también, mire, si usted ve el jacket es similar, right? Similar to the cardigan, but el jacket ya viene siendo un poquito más formalito, ¿verdad? Más casual. And that's it. They are like similar, right? We have also the bow tie. El bow tie es el corbatín. Está la tie, que es la corbata, y está el bow tie, que es el corbatín. Así le decimos, right? Corbatín. Ajá. Then, ¿qué más? ¿Y el suit? ¿Cuál? El como que es como el traje de hombre, dice suit. Ese es el suit, ajá. El suit, ok. Ese sería el traje, correcto. El traje, ¿verdad? O sea, estamos hablando del conjunto okay. Completo, pantalón. Pantalón, camisa o saco, right? Okay. What else? Let's see, el jacket, jeans. Ahí, Miss, hay una que dice garter belt, pero abajo también está stockings, es lo mismo. Mm-hmm. The thing is that one is American and the other one is British. Ok, quiero ver cuál es ese. Como unos sujetadores de medias. Mm-hmm. Quiero ver en cuál están. En la garter belts. Ajá, sí, ahí está. Los garter belts serían así como. No sé cómo le decimos a eso en español, I don't know. Son como ligas.
liga, esa sería la palabra, liga, right? So, that would be. El underpants, también mira ahí le dice, like, sneakers, sneakers, right? Sneakers, son sinónimos, right? El coat, si usted ve aquí en esta tercera imagen, el coat es como un abrigo, ¿verdad? Un abrigo, pero puede ser para hombre o mujer, no importa, pero es no tan formal como el suit, right? El suit estamos hablando que es un traje, hay right? Un traje formal. This coat, este sería como un abrigo que usted se puede poner sobre la ropa. Puede ser este para hombre o mujer. Mire acá el jumper, nosotros a veces jumper le decimos a un overall, ¿verdad? Así decimos, ponete un overall. So, aquí el jumper es como un sweater. Es como un sweater, what else? El vest es como una camiseta, pero de mujer, ¿verdad? Una camiseta de mujer, así como una, algo bien, bien casual, bien así, bien liviano, pero en una dama. Quiero ver qué más. Then we have repeated words. Sí, la misma se repite, right? Okay. So, la raincoat, ahí se mira rara esa raincoat, pero es una capa de lluvia, right? Swimming trunks, swimsuit type t-shirt. También un sweatshirt es similar al sweater. Uh-huh. ¿En cuál imagen está esa? El jumper, sweater. La segunda. Que dice sweatshirt. Ah, sí, sweatshirt. Esta sería una sudadera. La sweatshirt, porque es una camisa para sudar. Es una sudadera. El hoodie normalmente lo va a ver así como en esta segunda imagen, que tiene el gorrito. Ese va a ser el hoodie, el que tiene gorrito. Y el otro no tiene gorro. Es la tela como diferente, right? como para hacer sudar a la persona. Ok, gracias. Then what else? Creo que de ahí estamos bien. Los trousers, ¿cómo entiende usted los trousers? En la última imagen aparecen ahí los trousers. ¿Cuáles son esos para usted? Si los miran, están ahí como en color brown, right? Brown color. Un pantalón casual. There you go. Nosotros decimos pantalón de vestir, pantalón. ¿Verdad? De mujer, ¿verdad? Pantalón de mujer. Puede ser de hombre o de mujer. Pero así de como tela. Los dockers, no. De tela. De tela aguadita, de tela no lona. Formal. Ajá, formales. Pantalón de vestir, formal. Así decimos casual, formal. Ya los jeans, sí, ¿verdad? Ya son de lona. Los jeans. Ok, so we are going to continue, right? Creo que no sé por qué los compañeros están poniendo ahí que no pueden ingresar. Okay, so let's continue. Okay, I'm sharing the screen right now. We will see the colors, right? So Monday, right? So Monday we are going to continue with the vocabulary about clothes, right? So please study the vocabulary. And as I told you, yo no espero que usted, qué sé yo, ande repitiendo, viendo todos los días la palabra, ¿verdad? Pero por lo menos intente que con la ropa que usted ande, ¿verdad? Usted sea capaz de describirle. Le vamos a poner aquí una question. Si yo le digo a usted, what are you wearing now? Si yo le hago esta pregunta, what are you wearing now?
So, ¿qué le estoy preguntando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy vistiendo ahorita? ¿Qué está usando? El verbo wear es de ropa, de usar, de ponerse. Ok, so en este caso va en infinitivo, ¿verdad? Porque es presente continuo. What are you wearing now? So, ¿qué estás usando? Por ejemplo, si yo le digo, Xenia, Lavinia, what are you wearing now? In Atacos is very cold. I'm wearing a dress and a sweater. Perfect. I'm wearing, vamos a poner acá la respuesta. I'm wearing, ahí empieza a decir, right? I'm wearing a dress with a sweater, with sandals or with flip-flops and blah, blah, right? So, I'm wearing. El verbo wear es usar, pero de ropa, right? Que usted me diga, mira, yo ahorita estoy usando un pantalón negro, right? Un jeans azul, right? So, I'm wearing a dress and a sweater. I'm wearing high heels, right? Nice. So, next Monday we can ask you that question, right? El lunes le podemos preguntar a uno, hey, what are you wearing now? So, ¿qué está usando? De ropa, ¿verdad? De vestuario. Ok, me dice, oye, I'm wearing a dress, I'm wearing a jeans, blue jeans. Ok, thank you, Xenia, ahí está. So, let's see the colors, ok? So, this is really basic, right? Alguien puede decir, ah, yo eso ya me lo puedo, qué bueno, right? But remember that in English, you need to know the meaning and also you need to know the writing, right? So, cómo se escribe, cómo se lee, cómo se pronuncia y el significado, right? So, we have right here like the normal colors, the first ones, okay? The ones that we normally, we memorize, right? Los más comunes. So, we have red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. So, estos son como los colores más básicos, right? So, the same story. No es que usted va a andar diciendo los colores, tal vez. Así Liz, como... ¿Qué caso se puede decir? Porque estaba viendo que celeste es light blue. ¿En qué caso se puede decir soft blue? But that would be the tones, right? Usted sabe que en colores hay una infinidad de tonos, right? So, el light blue es para nosotros el celestito, right? El celeste. El soft sería un, como que usted me diga, un azul pálido. Un azul pastel, decimos a veces, que son esos colores así bien baby colors, right? So, ese sería el soft, como un celeste suavecito, un azul suavecito, como un azul o celeste pastel. That would be the soft. Like in Spanish, right? Usted en español dice usted verde musgo, verde limón, verde oscuro, verde claro, verde hoja. Y así, right? Verde montaña, verde, o sea, todo es un tono, right? The same story with the blue. Usted dice azul marino, azul bandera, azul cielo, azul oscuro, azul claro, right? So, we have different colors, right? Los tonos del color, right? So, but these ones that we have right here are the ones, the ones that are like a little bit more common, right? So, los más comunes. Y estos que son raros, pero we have it, right? We have white, light gray, great, okay? Cuando diga light, quiere decir suave, okay? Gris, suave, okay? Dark gray, este ya sería gris oscuro, beige, then we have light brown, brown, dark brown, and black, okay? So, let's see.
What is your favorite color? Or what are your favorite colors? So let's see. Sandra Esmeralda, what are your favorite colors? My favorite color is green. Green. Okay. So what is, let me put it right here in the chat. What is your, my goodness, esta cosa al revés está escribiendo. Your favorite color. So estas son como preguntas bien básicas, right? Que usted debe de dominar. Okay, what is your favorite color? So aquí le estoy cerrando a uno, right? ¿Cuál es tu color favorito? Ahora, si yo le digo, what are your favorite colors? Le estoy dando un poco más de espacio donde usted va a decir, ¿cuáles son mis colores favoritos? Porque algunas veces usted tiene dos, tres colores que le gustan, right? So, what is your, that would be my favorite color is, y ahí lo menciona, right? Pero si usted me dice, no, es que mire, a mí me gusta el blanco y el azul. So, my favorite colors are, ok, my favorite colors are, y ahí menciona 2, 3, 4, 50 mil, 100 mil colores, right? So, what is your favorite color? Suleyma Melanie? My favorite color is blue. Your favorite color is? Blue. Blue. Okay. Ahí le puse la respuesta. My favorite color is blue. Okay, perfect. Now, let's see, Suleyma Melanie, choose one of your classmates and ask the question. Pregúntele a uno de los compañeros usted. Veamos, Asenia. Uh-huh. What is your favorite color, Asenia? Uh-huh. I'm going to stop sharing. Uh-huh. Who was the person? Xenia. Xenia. Xenia Lavinia. Perdón, Xenia Lavinia. Thank you. So what is your favorite colors, Xenia Lavinia? My favorite colors are blue and brown. Okay, brown and blue. Okay, Xenia, now choose one of your classmates and ask the question. Walter Abdul. Walter Abdul. What are your favorite colors? What are? So si ustedes piensa que son dos, tres. What are what is your favorite si solo color? Uno. Ajá, muy bien. What is your favorite color? My favorite color is red. Red. Okay, perfect. Now, Walter, choose one of your classmates, please. Sandra Elizabeth. Go ahead, Walter. What is your favorite color? My favorite colors are two, black and purple. Mm-hmm. So, one more time, Sandra Elizabeth, repita la respuesta una vez más. My favorite colors are two, black and purple. Okay, perfect. Nice. Thank you, Sandra. So, Sandra Elizabeth, choose one of your classmates, please. What is your favorite color, Rigoberto? Okay, Rigoberto. My favorite color is yellow. Okay, nice color, Rigoberto. So, my favorite, okay, favorite. My favorite color is. My favorite colors are. Okay, Rigoberto, choose one of your classmates. Lucas. Lucas, okay. What is your favorite color? What's
Okay, is. What is your favorite color? Uh-huh, Lucas. My favorite color is orange. Okay, perfect. And the last one, Lucas, choose one of your classmates. Rigoberto Antonio. Rigoberto, ya le preguntaron a Rigoberto. María Concepción. María Concepción, ajá. Go ahead with your question, Lucas. What is your favorite color? María. My favorite color is blue. Okay, perfect. My favorite color is blue. Okay, nice. So right now I'm going to pass the attendance. So I see, yeah. Creo que ya vino la mayoría. Just let me see right here. Let me move on right here. Okay, like always, please let me know if you are here, right? Lucas Estuardo. Lucas Estuardo, que se me hizo, por aquí está. Sí, ahí está conectado. Ahí está Estuardo. So, Luis Armando. Present. Nice. Luis Omar. Luis Omar, ¿no está? Marcos Atulio. Marcos Tulio, ¿no está? María Concepción. Present. Nice. María de Los Ángeles. Present. Nice. María Verónica. Present. Nice. Mariela Giamilet. Present. Nice, Miss. Marlene Elizabeth. Present. Marlon present. Antonio. Marlon Antonio. No. Mauricio Alberto. Present. Thank you. Milagro de Jesús. Milagro de Jesús. No. Mirna Rebeca. Mirna Rebeca. No. Nelson Josías. Nelson Josías, no. Nubia Yeseni. Present. Nice, Nubia. Raúl Arsenio. Raúl Arsenio, no. Rigoberto Antonio. Present. Nice. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. No. Sandra Elizabeth. Present. Nice. Sandra Esmeralda. Present. Nice. Sandra Guadalupe. Present. Nice. Sonia Elizabeth. Present. Nice. Walter Abdul. Present. Nice. Wendy Patricia. Present. Nice. Xenia Lavinia. Present. Nice. Yesenia Guadalupe.
Yesenia Guadalupe, no. Jessica Bridget. No está Bridget. Zuleima Melanie. Present. Nice. Okay. So we do have the attendance. Let me go back right here. So, nice. Bueno, miren que hoy sí han faltado compañeros, pero bueno. Espero que el día lunes sí se conecten. Igual, los que no están, ¿verdad? No van a escuchar esto, al menos que vean el video. Pero la otra semana es mandatory, ¿verdad? Usted no me puede decir next week. Jessica Bridget, ahí le puse su asistencia. Ya la había visto conectada, no se preocupe. Ok. Sorry. So, as I told you, next week... Usted va a terminar, right, su plataforma on Monday, right? Usted va a terminar el lunes. Eso no quiere decir como, ay, ya terminé la plataforma, ya no me conecto esa semana. No, right? That means that even though you already finished, you have to be here connected, right? From Monday to Thursday, right? ¿Por qué? Porque acuérdese que su pase... Al siguiente módulo no es solo el trabajo de la plataforma. El trabajo de la plataforma es la mitad, right? 50%, 50%. So, el otro 50% es su tiempo de conexión. Y fíjense que ahora que estaba mencionando eso, quería ver si les puedo mencionar. Faltan todavía, ¿verdad? Pero... acá yo puedo mirar el porcentaje que usted tiene a la fecha. Bueno, esto hasta el día de ayer. Lo que usted haga el día de ahora va a aparecer mañana. Pero si usted no ha faltado, ¿verdad? Usted debería de andar en un 68, 69% de tiempo conectado. O sea, del primer día a la fecha debería de tener usted ya un 69, casi 70. ¿Verdad? Quiere decir que ya la otra semana obviamente usted va a llegar arriba del 80. Antes de mencionar esto, no sé si María Concepción tiene una pregunta. Sí, sí, yo he buscado los videos, o sea, de las clases y no los he encontrado. Ok, el detalle es que si usted lo busca en el canal de YouTube, va a estar bien difícil que los encuentre porque ahí son... No sé, tal vez unos 50, 100 videos al día. Entonces, ¿por qué no son solo de inglés? Hay de otros programas, right? So, no. Le voy a compartir la playlist. Quiero ver si tengo el link acá. Sí, lista de reproducción de YouTube. So, a usted le enviaron este link a su correo para que usted tenga acceso a ver nada más sus videos, ¿ok? No los de todo inglés corporativo, toda la plataforma, no. En este link te dice lista de reproducción de YouTube. Usted le da clic ahí y ahí va a ver los videos solo de esta clase, solo de este grupo. ¿Ok? Siempre. Lo acaba de enviar. Aquí en el chat de Zoom. WhatsApp. Ah, sí. Ah. Es que yo lo busqué y en el que mandaron me salen los de YouTube todos. Sí, es que son los videos de YouTube. Este es el link, es para YouTube. Uh-huh. Pero los de las clases de nosotros, nada más. Usted se mete a inglés corporativo en YouTube y le van a aparecer hasta clases de cocina, ¿verdad? Entonces tenía otra inquietud allí un poco con respecto a esta noticia que salió, parece el día de ayer, de que INSAFOR con 62 votos lo iban a desaparecer. O sea, ¿qué pasaría con nuestras clases? That's a good question, y eso sí no le puedo responder yo porque no me corresponde, ¿verdad? No me corresponde. De momento, pues usted sigue en el programa. Ah, ok. Va a desaparecer, creería yo, el nombre, pero va a existir con otro nombre, right? So, usted de momento sigue. Ya les están haciendo inscripción para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, no sabemos, ¿verdad? Eso es de carácter administrativo. Entonces, no le podía dar una opinión de ese, en ese aspecto, right? So, but don't worry, you have classes, and if you complete the process, usted termina el 80% the platform and the other 80% for the attendance, and you complete the
delivering or sending the documents o lo que sea que usted tiene que mandar para inscribirse al siguiente módulo, usted va a estar en el siguiente módulo. Por eso es importante que next Monday usted tenga la plataforma completa, porque de esa manera se va a asumir que usted va a continuar en el siguiente módulo, ¿ok? So, parece que ayer fue que les mencioné eso, right? ¿Por qué alguien me, dijo, mire, pero el módulo termina hasta el jueves, ¿por qué nos están pidiendo la plataforma el lunes y todavía falta? Right? I do understand, yo entiendo que falta, pero se está haciendo por cuestión de iniciar el siguiente módulo, ¿ok? Para que usted en este mismo año siga el módulo 2 en este caso, right? Y lo logre terminar este año. Ok, so I don't know if that is clear. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Ok, perfect. So, as I told you, en el attendance usted debería de tener un, 68-69%, right? Más o menos por ahí debería de andar. Recuerde que este porcentaje da como resultado de sus minutos conectados, ¿verdad? No se vale venir a las 8 y decir aquí estoy y irme a dormir y después, no, si yo dije presente, ¿verdad? No, usted tiene que permanecer, ¿ok? Permanecer. Ok, so let's continue, ok? Let me share the screen one more time. Where is the manual? So we have it here. So we complete the colors. So with the colors, the same story, please keep in mind, right? Ya no diga usted, ay, mira qué bonito este color amarillo, right? So usted en su mente diga, oh, this is yellow, right? This is yellow, this is blue, this is red, okay? So that will be how you can practice, right? Y el writing, la escritura, igual usted practique un día que tenga 5 o 10 minutos después de su almuerzo, qué sé yo. Usted venga, agarra su papelito ahí y escriba y diga, bueno, quiero ver cuántos colores en inglés yo puedo escribir. Right? Me acuerdo que ayer vimos en la clase red, yellow, green, purple, brown, light blue, dark blue, silver. Let's see, brown, okay. So, empiece usted a escribir así de los que se acuerden y ahí usted va a valorar y va a poder evaluarse pues de una manera personal y decir, híjole, solo de 3 puedo escribir, los demás los escribí mal. So, usted puede agarrar ahí el manual y ver lo básico, ¿verdad? Hay muchos más colores, pero esos son los básicos. Repasar el writing, ok, escribir, yo siempre le digo, no es que va a ser 1000 veces el nombre, pues porque el tiempo es corto, pero 5 veces que usted lo escriba con conciencia, like yellow, 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 so you will get it, right, you will get it, pero si usted sabe que no puede escribir los colores o que no sabe los colores, pero no hago nada por mejorar esa parte, pues voy a seguir igual, right. Okay, so let's continue, okay? We have this conversation right here that it's called, it's a disaster. It's a disaster, okay? So that's the name of the conversation. And look at the picture, right? Doesn't look really friendly, right? Algo pasó ahí. They are in the laundry mark, okay? So here in El Salvador, we do have, right? Lavandería, right? So that would be the laundry mark or the laundry store, right? So let's see, this is a conversation between Pat and Julie, right? It says great, our clothes are dry. Where is my new blouse? This is a question, right? WH question. Mire, where is my new blouse? What color is it? Another WH. Esto ya lo vimos, right? WH question. What color is it? It's white. Then Julie says, here's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem.
It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, Zori. Okay, so did you get the idea on the conversation? ¿Logra captar el mensaje? ¿Cuál es el problema aquí en esta conversation? So you can see the picture, right? You can see the colors, right? So alguna vez tal vez a usted le ha pasado, right? We sí. Mix the colors, right, in the laundry machine, and then we get the result, right? So, ajá, ¿quién me explica qué pasa aquí en esta conversación? Le destiñó el pantalón y lo hizo todo celeste. Ok, ¿era qué color era la blusa? Blanca. Y terminó celeste. Ok, ajá, ¿y cuál fue el problema? ¿Por qué terminó celeste? Porque el blue jeans nuevo le arruinó el resto de la ropa. There you go, okay, that's good, that's good, okay. Remember, no vamos a ir traduciendo porque no es traducción aquí, right? So, usted tiene que tratar de captar la idea. Yo no digo que tal vez no va a haber una palabra que usted diga, oh my goodness, no sé qué es eso, right, esa palabra. But that would be just one. ¿Qué va a hacer usted? Usted ve una palabra ahí que dice, híjole, eso nunca lo había visto. Usted agarra su lápiz y lo anota. Esa es una new word para que usted vaya haciendo como su propio diccionario de palabras nuevas. Ahora, si usted ve la palabra nueva y usted pues le da lo mismo y dice, ay, a saber qué era, y ni pregunte, el día de mañana la va a volver a ver y va a volver a pasar lo mismo, right? No le tomó importancia, ok? So, that would be my advice, ok? Usted va iniciando, sí, you are at the very beginning, so... Pero desde el inicio, lleve ese buen hábito, right? Cada vez que usted vea una palabra, no intente traducirla, sino más bien captar el significado, ver el contexto. Este libro es básico, pone la imagen expresa, right? The idea on the conversation, usted puede asumir qué es lo que pasa también captando la imagen, right? So, but that's good. I see that you get it, okay? So we are going to practice. We have a few minutes, but we are going to try to practice. No sé si desean que lo vuelva a leer una vez más o hay voluntarios que lo deseen leer. Sí, vuélvalo a leer. Hay que escucharlo de nuevo. Okay, Luis. My pleasure. So I will do it. No problem. So it says, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Tono de pregunta, right? Question. Cuando es una pregunta, ya dijimos que la entonación va al final, right? So, what color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Y se queda como pensando, wait. It is mine. It's a disaster, right? It's a disaster. Oh no, all our clothes are like blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Okay, so ahí puede ver la cara de la pobre. Embarrassing means apenada, right? Apenada, porque el pantalón le manchó la ropa a las dos prácticamente, right? Todo. Okay, so let's see now volunteers. Volunteers, raise your hand. Ahí virtualmente levante la mano, right? Para ver quién. Ah, nice. I do have volunteers. So, Suleyma, you are Pat. And Maria de Los Angeles, you are Julie. So, please do it right now. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here, a light blue blouse. Is yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, all your clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry.
Okay, okay, perfect. Nice, good. I like it. Nice pronunciation. So we have two more minutes, okay, for two more. Veamos si tenemos más volunteers. If we don't have volunteers, we are going to have victims. Yo creo que nadie quiere ser víctima de la circunstancia. No, ahí vienen ya las manitas. Let's see who. Xenia, you are going to be Pat, and Sandra Elizabeth, you will be Julie. So go ahead. Es el momento que tenemos para practicar. So aprovechemos. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is this yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, are your clothes are light blue? Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Okay, good, perfect, nice. So blouse right here, white, white. This one it's weight, no buey, ¿verdad? Buey es el animal, right? Weight, okay, weight. And the word cloth, remember TH, right? Ya hemos mencionado la pronunciación de una TH, right? So cloth, okay, cloth en plural, right? Las S en los plurales tienen que sonar. Si usted no lo menciona, cambia todo, porque ya la gramática ya no sería plural, sería singular, right? So you need to mention the letter S at the end. And let's see, host. And that's it. So one more couple, solo niñas, y los niños no vinieron ahora. No volunteers, no boys, no gentlemen. Ajá. Two boys, volunteers, no hay. No los vamos a seleccionar. Vale, mi modo, no hay volunteers. So vamos a ver. So Luis, Armando. So you will be Pat. And where are you? Rigoberto. So please be Pat. So go ahead, please. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Continue. Roberto, you are Julie. What color is it? It's bright. Hers light blue blouse. It is yours. No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh no! All her clutter. Are nice blue. Here's the problem is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're nice. Sorry. Okay, perfect. Nice. Okay, so we are going to stop for right now. Okay, I'm going to stop sharing. We are going to continue next week, okay? Lo voy a decir nuevamente en español para que no quede duda, okay? Para el lunes están pidiendo completar la plataforma, ¿correcto? El lunes, o sea, el módulo termina el jueves, pero para el lunes es como que usted termine, al menos el trabajo de plataforma. Ayer lo mencioné y expliqué por qué. No porque le quieran sacar carrera, sino porque quieren sí o sí inscribirlo a usted al siguiente módulo, que estaría empezando el siguiente
lunes, ¿qué es? 27. Entonces, para que usted lunes 27 esté inscrito en el módulo 2, tiene que lunes 20 terminar la plataforma. ¿Ok? Ese es el motivo. Normalmente, si usted termina el día 23, le dan una semanita, ¿verdad?, de descanso y viene empezando la siguiente, pero acuérdese que el año se acaba. ¿Right? Entonces, para que usted empiece el día 27, el módulo 2, tiene que terminar el 20, la plataforma, de tal forma que sería 1, 2, 3, 4. El día 22 de diciembre usted estaría terminando el módulo 2. Entonces queda cabalito para que se vaya a comer el pan con chumpe después, ¿right? So, entonces, por eso, hágalo. Si usted no termina la plataforma el lunes, yo sé que usted trabaja, está ocupado, pero si usted no termina la plataforma el lunes, va a quedar fuera, ¿verdad? Y va a empezar su módulo 2 el siguiente año. Entonces, tome en cuenta eso, haga el esfuerzo, ponga ahí una perolada de café, yo no sé, pero termine la plataforma para que lo inscriban y continúe usted este mismo año en el módulo 2. Igual, escríbame, mire, cuando me diga, mándenme el número del ejercicio, que solo me dicen, mire, es que yo no lo puedo hacer el ejercicio ese, pero ¿cuál? Mándenme de una vez, mire, el 2. Bueno, el 2 ya lo hice, el 4.9. De una, yo trato de ayudarle, pero hagámoslo. Okay, so time is over. I have to move on. I need to go to the other class. And see you on Monday, right? Nos vemos el lunes, de lunes a jueves, clase normal. Lunes, plataforma. Okay? So good night. Take care. Enjoy your weekend. Good night. Good night.